La verdad es que nosotros nos presentamos para ver si se trataba de lo mismo. Y resulta que el compañero nos informa de que si el señor Otto Pérez Molina se va, no hay pacto para el magisterio, quiere intimidar a los maestros por contrato, que el que no firma no va a tener el apoyo del STEG. Y eso es mentira. El pacto se renueva con cada gobierno. Yo fui una de las precursoras y que trabajé el pacto colectivo del magisterio. Eso se renueva con cada gobierno. La otra cosa es que a nosotros no nos debe de importar eso. Nos debe de importar la asamblea constituyente para que el pueblo quita y pone y que las elecciones sea un proceso limpio y claro y que no nos vengan a enseñar, porque Chua, él sabe muy bien que ha votado todas las propuestas de contrato que se han hecho, ha votado todas las propuestas de plazas porque ellos lo que quieren es seguir negociándolas. Entonces en este momento nosotros nos vamos a la gobernación en apoyo a los maestros del movimiento reaccionario que tienen en Guatemala, porque son los únicos que realmente están. El STEG decayó, que se acuerden que cada 4 años tienen que entregar el poder. Joviel, hasta nunca, porque ya tiene 28 años de estar violentando los estatutos del STEG. Sí, él tiene unos listados que están en blanco que quiere que se firmen y se ponga el DPI. Eso es una cuestión que es ilegal. Nadie puede hacer uso de las firmas de alguien en contra de su voluntad.